Ante la Comisión de Constitución del Congreso, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona Postigo, abordó sobre las normas de financiamiento en organizaciones políticas, sugiriendo que no se elimine la palabra prometer del apartado sobre la prohibición de entrega de dádivas. El Pleno del Jurado considera que debe mantenerse este verbo prometer. Si se analiza bien las campañas electorales, ¿no?, en los candidatos, el tema de la promesa es un tema recurrente en las campañas electorales, ¿no? Entonces, creemos que conforme está redactado el vigente artículo 42 sobre entrega de dádivas de la Ley de Organizaciones Políticas, consideramos que debe mantenerse el término o el verbo prometer, porque si no podría generarse situaciones de impunidad, dado que los candidatos podrían prometer mil cosas y sin embargo no cumplirlas, ¿no? Textualmente, en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Políticas, en la que se lee que las organizaciones en el marco de un proceso electoral están prohibidas de efectuar la entrega, promesa u ofrecimiento de dinero, regalos, dádivas u otros obsequios de naturaleza económica de manera directa o a través de terceros. Como lo indicó, la exclusión de este término podría generar situaciones de impunidad en una campaña electoral próxima a ocurrir de cara a las elecciones generales 2021. Como se recuerda, estas conductas son graves y se sancionan con una multa de 100 UIT que es impuesta por la OMPE.